pero vemos que lo que hayan perdido las marcas empiezan a ganarlo. Y queríamos saber qué marcas en concreto estaban generando esta, cuáles son las protagonistas que están generando este cambio en cada categoría. Vemos que, por ejemplo, en automoción tenemos el segmento medio, es el que más ha conseguido frenar la caída de la imagen, como marcas como Peugeot, Citroën. En banca son aquellas marcas como Sabadell, que es el banco del diálogo, ¿no? Y Sabadell que ha apostado mucho por la de compromiso social. Son marcas que han crecido mucho y han conseguido parar un poco. Entonces, las marcas que están generando el cambio son las marcas más challengers, no son las principales. Como por ejemplo pasa en las telcos, que el resto de Movistar, Vodafone y Orange están marcando valores positivos, pero Bono y Astel son las marcas que más han ganado este último año. Entonces, algo también nos da bastante pistas sobre el equipo. Y luego también hemos querido ver cuáles han sido los sectores que les ha ido bien durante la crisis, para ver si esto es cierto. Hemos visto que en el fast food en España, de 2009 a 2012, cuando todo el resto de sectores hay una caída general, fast food comenzaba a subir. Y de 2012 a 2015 pega un subido increíble y se coloca como una de las principales categorías hoy a nivel de imagen de marca. El tema de redes sociales y demás también pega un subidón y se queda como las principales marcas. Y luego, las marcas que no es que hayan crecido, sino que se han mantenido líderes y han resistido muy bien a la crisis, han sido las marcas blancas y los electrodomésticos, que han tenido pocos cambios y se mantienen en una posición bastante, bastante fuerte. ¿Cuáles son las marcas que he tirado de aquí? Pues, por ejemplo, el fast food. Dos de las protagonistas de este crecimiento han sido Domino's y Montaditos, en marcas de distribución Hipercor y Día, en el electrodoméstico, o sea, en Hey Valley, y en redes sociales Facebook y Google, que tienen datos un poco negativos, al estar tan fuertes y no moverse mucho, pues claro, son marcas que están ahí muy fuertes. Entonces han sido un poco lo que decíamos las vencedoras de la crisis. Si en definitiva, hemos visto cuatro oportunidades para reforzar el equity de tu marca hoy a través de este análisis que empieza desde lo muy exhaustivo, desde las marcas líderes hasta la evolución de las categorías. Y así, siendo muy esquemáticos, lo que vemos es, por un lado, para tener marcas líderes hoy necesitamos favorecer las relaciones sociales entre las personas, marcas cercanas, marcas que dialoguen y demás. Necesitamos marcas que generen un impacto social positivo, porque esto se premia, lo estamos viendo que se premia mucho a nivel de imagen de marca. Tres, ser realistas, estar cerca de las personas. Lo que necesitamos ahora son marcas con los pies en la tierra. Y por último, ser lo más útil posible en la vida cotidiana, como es la lección que nos dan WhatsApp, que nos da Uber y demás. Pues bueno, esto es el 0,053% de lo que vamos a aprender con el DIB. Podemos hacer un montón de cosas más, si quieres. Sí, tenemos la intención, por ejemplo, de hacer otras sesiones con invitados para, por ejemplo, enfocar el tema de la innovación, también se puede explorar cómo las categorías están trabajando, cómo eso funciona, o la responsabilidad social, como Miguel ha comentado, que cada vez más importante, que es investigar. O sea, es un mar de información. Nos encanta, ¿no? Nos fascina y a veces pensamos, bueno, podemos explorar este tema, el otro. Y específicamente de marcas, hay muchísimas cosas que se puede hacer, desde la salud de marca, que fue un ejemplo que dimos aquí al principio, de los pilares y del power grid, los atributos, pero también pensar en categorías, porque en cada categoría hay muchas marcas para que se tenga una visión de cómo se comporta la categoría a lo largo de los años o internacionalmente, también las comparativas. También hay cosas más específicas como el funnel de consideración y preferencia, hay análisis de energía de marca en términos de cuán dinámica y cuánto potencial tiene la marca de crecer, incluso a través de categorías, elasticidad de precios, se puede comparar clientes y no clientes para también entender la percepción
entre esos 48 atributos, entre los clientes que tienen la experiencia con la marca y los que no. Se pueden analizar los drivers de preferencia, se pueden analizar los territorios de posicionamiento a partir de agrupamientos de esos 48 atributos para que se vea qué marca de la categoría de bebidas, por ejemplo, qué marcas están cerca de cada grupo de. Claro, porque los datos que hemos dado son muy a nivel global, son muy en España, las marcas líderes, pero por ejemplo hay ciertos mundos que son diferentes. Si nos vamos a una categoría, por ejemplo, en seguros, los drivers serán diferentes, o sea, las marcas que tienen éxito ahí igual son diferentes, entonces lo correcto es hacerlo según categoría. También se puede estudiar los arquetipos basado en los conceptos jungianos, ADN de la marca, ¿no? Su corazón, sus grandes fortalezas y sus áreas de oportunidad. Una otra análisis bastante interesante de BAV que pocos estudios permiten es un análisis de posibles alianzas estratégicas entre las marcas, es decir, qué valores tienen y personalidad tiene mi marca y que también encuentro en otras, y si estoy buscando, por ejemplo, ser más divertida o más sociable o más amable, qué marcas me aportarían eso con consistencia, ¿no? Con infinidad de valores y al mismo tiempo una expansión de este valor de percepción. Se puede segmentar por sexo y edad, obviamente, pero también por algunos aspectos de psicográfico. Incluso el modelo nos trae también una segmentación con 7 perfiles en relación a perfiles early adopters, más mainstream, más explorers y algunas denominaciones específicas del estudio, que también nos da algunas pistas de cómo trabajar diferentes segmentos. En fin, es un mar de información y de posibilidades. Y en fin, termino diciendo que nos gustaría mucho investigar marcas de nuestros clientes más en profundidad, de prospects, e incluso auxiliar la prensa a investigar algunos temas que también puede estar interesante. Vale. Bueno, esto es todo. Si tienes alguna pregunta o. Una pregunta es, está muy bien conocer las fortalezas y debilidades de las marcas, pero cuando no forman parte de su cultura ni unas ni otras, pero especialmente las fortalezas que deberían tener, eso hace más difícil el que las puedan incorporar por mucho que las estudien. Y los consejos de administración son más duros todavía que las marcas, ¿no? Para eso. Pues, ¿cómo conseguís convencer a una marca con estos datos y qué recepción están teniendo las marcas a la dureza habitual de los estudios, ¿no? Bueno, esto simplemente refleja la percepción de muestra oportunidades que tiene un sector concreto, una marca concreta, a través de la percepción del público. Entonces nosotros lo que hacemos es mostrarle la oportunidad que tiene la marca, la que está refutada con estos datos, y bueno, cuán están abiertas las marcas o no a esto, yo te diría que bastante. Necesitar un poco este tipo de argumentos y. Yo creo que al contrario es mucho más fuerte de lo que hablábamos al principio. Creo que las marcas ahora están mucho más receptivas a este tipo de estudios, que era lo que estábamos diciendo como al principio. Cuando uno llega con ideas o con un tema más visceral, es más difícil de comprar y entender por la gente que maneja o gestiona una marca. Pero cuando la data es pura y dura y está basada en hechos reales, pues es mucho más fácil que yo adopte ese tipo de pensamientos y de comportamientos, porque está haciendo un análisis del mercado, está haciendo un análisis de los consumidores. Algo que tiene súper fuerte y bueno el BAV es que el estudio no solamente mide las marcas en las categorías, sino mide las marcas en un entorno. El cerebro piensa, no gestiona carros aparte o coches aparte de bebidas o alimentación, sino el cerebro tiene todas las marcas en la cabeza. Entonces lo que hace es tener la data pura y dura de cómo debería comportarse esa marca para que pueda ser adoptada por las personas. Entonces creo que las marcas cada vez, si llevamos un estudio que está basado en una verdad, pues lo adoptan mucho más fácil que si simplemente está hecho desde un tema visceral y de estómago. Yo creo que es cierto que el cambio tiene que comenzar en el interior de las organizaciones y que los consejos de administración, como decías, tienen que sentirse identificados y hacer suyos esos valores. Por eso muchas veces cuando emprendemos un proceso de este tipo y efectivamente tomamos una serie de decisiones, lo primero que hay que redefinir
es cuál es la visión y cuáles son los valores de esa organización a partir de ese momento. Y una vez efectivamente se han instaurado en la organización, es posible trasladarlos a los productos, a la comunicación y a los consumidores. Por eso probablemente tienes razón en que hay más flexibilidad en las organizaciones a veces más pequeñas, y de hecho hemos visto que el cambio que se está produciendo en muchas categorías está siendo impulsado por los segmentos medios, por compañías más pequeñas, más challengers, y menos por las líderes, que a veces tienen más dificultades en cambiar.